Mi mayor triunfo estaba cerca, la campaña final en mi larga guerra contra Superman. La continua batalla estaba drenando sus poderes, y cuando se dirigió al espacio a recargar sus energías con el sol amarillo de la Tierra, ataqué. Pero mi obsesión me había impedido ver la verdadera amenaza, el verdadero enemigo de la Tierra. ¡Linterna! ¡Métete con alguien de tu tamaño! Cyborg, concentra tu ataque sobre Luthor mientras yo llamo a la artillería. Deathstroke, es hora de que te unas a la fiesta. ¿Has perdido algo? ¡Saludos, hermana! Llámalo. Tráelo hasta mí. Sí. ¡Estás loco! ¡Adam! ¡Mereces vivir! Diana. Derrotado a manos de un hombre normal. No. Tú has perdido todo. ¡No! ¡Te he derrotado! ¡Yo! ¡Lex Luthor! Brainiac ha regresado.
Había estado robando los poderes de los protectores de la Tierra durante años, pero estábamos ocupados luchando entre nosotros para ver el peligro. Con vosotros tres muertos, Brainiac no tardó en eliminar a los restantes héroes. Los afortunados murieron luchando. Al final, fui el único superviviente, una rata, en las paredes de la construcción de Brainiac. He viajado a través del tiempo para avisaros. Pues es mi pasado, pero vuestro futuro significa el fin de la humanidad, y todos juntos tenemos que cambiarlo. ¿Qué has hecho, Luthor? Darte la oportunidad de luchar. Está mintiendo. Es alguna clase de trampa. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Porque si no lo hacéis, la Tierra está condenada. He robado los exobytes de Brainiac y los he liberado en la atmósfera terrestre. Contienen los poderes robados a los héroes y villanos de mi época y se los otorgarán a cualquier persona con la que contacte. Los exobytes crearán una nueva raza de superhombres para luchar contra la invasión de Brainiac. Debemos enseñarles a usar sus nuevas habilidades, ya que estarán en el frente de la batalla que se avecina, o mi sombrío futuro se convertirá en el vuestro. Solo espero que no sea demasiado tarde, porque no estaré aquí para ver este nuevo futuro. Mi trabajo aún no ha terminado. Debo dejaros esta tierra. Reclamad el poder de los Exobytes y tomad el destino en vuestras manos. Objetivos identificados. Selecciona sexo y tipo de cuerpo. Selecciona el tipo de descarga de Exobytes. Crea una configuración. Selecciona moralidad de héroe o villano. Selecciona una personalidad para determinar el comportamiento social. Selecciona un mentor como guía para aplicar los datos. Grupo de poder entre los datos de Exobytes disponibles para determinar una función en combate. Selecciona el modo de movimiento. Selecciona una especialidad de armas entre los datos disponibles. Mostrando resumen de descarga de Exobytes. Disponibles opciones de apariencia. Modifica cualquier categoría a tu gusto. Acepta la descarga cuando acabes.
Descarga completa. La Tierra. El centro del multiverso pertenecerá a Brainiac. No planeo una invasión, sino una asimilación. He identificado un palmes clave en el extenso nexo del conocimiento de la Tierra. Esto será lo primero que capture y digitalice. Por supuesto, también puede que se capture información no esencial. Esta será clasificada y purgada una vez que se complete la digitalización. La resistencia terrestre no me preocupa. No hay intelecto que sea lo suficientemente fuerte o que tenga el suficiente poder para resistirse a mí. Pronto este planeta, con todo lo que contiene, será mío. Intrigante. Hay una anomalía en la atmósfera de la Tierra. Comenzando análisis, estos exobytes son mi propia tecnología. Cada uno de ellos contiene reservas desconocidas de poder digitalizado que proceden del futuro de la Tierra. Mi nave cosechadora simplemente recuperará la información proporcionada por estos exobytes y sellará el destino de la Tierra. Este obstáculo es nuevo. Estos humanos se resisten a mi asimilación. Mis unidades de conversión no pueden controlarlos. Deja que los humanos utilicen sus poderes. Al final, ellos también pertenecerán a Brainiac. De la cámara de conversión. Has despertado y estás libre. He conseguido llegar hasta ti. No puedo creerlo. Escucha, soy Oráculo. Tenemos que sacarte de aquí. ¿Ves algo útil? ¿Alguna puerta? A todas. La nave sabe que has escapado. Cuidado. Cuidado. Capto actividad en la red. Están detrás de esa puerta.
Ese supervisor era duro. Evita los pasillos. Hay un sistema de tubos de transporte que atraviesa la nave entera. Tendría que haber uno sobre ti. Úsalo para continuar. Thank you.
todas las unidades. El sujeto ya no está en los pasillos principales. Registrad la nave. Continuad pa... Cuidado, que no te vean. Corre. La nave envía más unidades de seguridad contra ti. Movimiento detectado en los pasillos. Ahí delante hay una red de alta seguridad. Ve, pero ten cuidado.
Entrega de cargamento de artículos de la Tierra. A todas las unidades, a vuestras posiciones, contened al ser humano. Entrega de cargamento de artículos de la Tierra. Entrega de cargamento de artículos de la Tierra. Entrega de cargamento de artículos de la Tierra. De cargamento de artículos de la Tierra.
ciudad envía más unidades de seguridad contra ti. ¡Detened al humano! Detecto un ejército de invasión entero. Hay que inutilizar la nave. Alerta. Actividad humana detectada en las proximidades.